puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 5 de abril del año 2022. Le pido 20 segundos que ahorita largamos. Evo Morales dice: según información de hace 2 horas, después de saber que sí había 4 fábricas abandonadas, pero fábricas, un laboratorio, o sea, eso es una entrega. Alguien le dijo: ¿saben qué? Llévensela, aquí estamos. Así que, bueno, igual, sí había, lo que significa que Evo Morales está bien informado de parte de lo que él llama, según información de policías patriotas, uno de los principales actores en el encubrimiento al narcotráfico en Valle Sacta es el coronel Velasco, quien inició un operativo esta madrugada con plan de responsabilizarnos a mí y a los dirigentes del Trópico. Pedimos profunda investigación. Evo Morales sueña con ser víctima, y es difícil que Evo Morales sea víctima, porque se acostumbró a ser victimario. Esa es la verdad de las cosas. Él está aprovechando el pleito interno de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Él sabe que el que lo grabó está ahora bien respaldado por su gente. La denuncia es cierta. Eso complica terriblemente al presidente Arce. Y lo complica al niño ministro. Y complica un montón de cosas para el gobierno, porque Evo Morales, después de, según información de policías patriotas, uno de los principales actores del encubrimiento, le está pidiendo la cabeza del coronel Velasco, que es el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y que ayer había aparecido en esta mañana apareció en una nota de periódico donde él dice, para mí que eso es un montaje. Pone la nota. Jefe antidroga dice que audio presentado por Evo parece un montaje para desprestigiar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Vamos a ver, ahí está. Él es la misma persona que termina haciendo el operativo. Dale para más allá. Ahí respondió al expresidente Evo Morales, quien denunció presuntos hechos. Según dijo, parecía un montaje para desprestigiar a la FEL. Sin embargo, vamos a hacer las indagaciones del caso. Efectivamente, él fue, lo presentamos en la mañana, él fue allá, ya está bueno. Ahí está suficiente. Y cuando vuelve, ponerle la nota número... Uy, sin lente es grave esto. Ponerle la nota del coronel... donde dice, sí, efectivamente hemos encontrado una factoría, etcétera, etcétera. Ponela. La FELCN está haciendo los trabajos rutinarios de prevención acá en Ibirgazama, trancas móviles, para ver, de dar la transparencia con la cual trabaja la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Tenemos varios operativos en este sector de Chimoré y con seguridad que vamos a tener resultados óptimos. Vamos a estar con los operativos de carácter sostenible para ver, y una vez más reitero, la transparencia con la cual la FELCN trabaja sin dar protección a nadie. Estamos en este trabajo arduo de lucha frontal contra lo que es el tráfico de sustancias controladas. Vamos a seguir operando hasta más tarde, de acuerdo al plan de operaciones, y esperamos tener resultados óptimos. ¿Qué zonas y cuántos efectivos han tenido? Bueno, hemos destacado alrededor de 100 efectivos policiales, todo lo que significa Inupar, Chapare,
y estamos acá, una vez más, reitero, con el afán de transparentar el trabajo. No damos protección a nadie, lo único que hacemos es luchar contra el flagelo del narcotráfico. ¿Eso que se verifica por los diferentes vehículos que hacen parada? No, se tiene entendido por información de que en algunos vehículos hay la posibilidad de que estén transportando sustancias controladas o químicos, o ya prácticamente la sustancia controlada como es. Vamos a continuar con estos operativos en el transcurso de la noche para informar y hacer evidente el trabajo que está realizando la Fuerza Especial de Lucha contra la Narcotráfico. ¿Identificación de las personas? También identificación de las personas y algunos delitos conejos que es que llegamos a detectar para ser derivado a la instancia correspondiente, a la unidad investigativa que corresponde, si es que encontramos en otro tipo de delito. Habla del operativo y la verdad que uno se pregunta, ¿en serio, niño ministro, pensás que así le vas a ganar a Evo Morales? ¿Sos boludo vos o te haces? Vamos, puta, hay una denuncia que han encontrado cuatro fábricas. Han descubierto cuatro fábricas, cada una fabricaba 200 kilos mensuales, o sea, 800 kilos, casi una tonelada de cocaína. Y el pelotudo, estamos aquí controlando que no haya droga en el camino asfaltado de Vigarzama. Puta madre, con razón pues, con razón son facilingos de tumbar. Es un boludo el tipo si lo deja a este señor un día más. Parece un montaje. En la mañana, ¿qué dijo? Ponerlo el de la mañana. El de la mañana de ¿La Razón? De La Razón, cualquiera de los dos, el que sea. Presidente Morales ha realizado una denuncia pública de que supuestamente se habría encubierto un operativo y no se habría llegado hasta un laboratorio que se había descubierto. Usted como autoridad principal de la FELCN ha llegado al Chapare. ¿Se va a hacer una investigación? Bueno, como es de conocimiento de la opinión pública, el señor Evo Morales hizo una denuncia y mi obligación como director general a la cabeza de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, nos hemos constituido. Vamos a pedir las coordenadas, vamos a ingresar al supuesto lugar donde supuestamente existiría una factoría. Sin embargo, de alguna manera también voy a generar y voy a ordenar a mis subalternos para que mediante una correspondencia se le pueda solicitar al señor Evo Morales se nos pueda proporcionar los audios para ver los orígenes y mandar al laboratorio y tengamos que validar todo aquello. Sin embargo, estamos prestos para esclarecer estas denuncias y lo único que vamos a hacer es, en presencia de ustedes, ingresar. Estamos acá, vamos a ver la parte logística. Al final hicieron todo rápido y lo pillaron. Le dije, es cuestión de seguirlo el hecho al río y van a llegar. Si no era tan difícil. Ahora, el tema es difícil para Arce y para el niño ministro y para este señor, porque después de... ¿A quién cree? ¿Está jugando? ¿Está jugando? Parado en un camino asfaltado, vamos a descubrir cocaína aquí, estamos, para que vean que no encubrimos a nadie. ¿Está hablando en serio? El problema era otro. Por lo hecho, yo lo hubiera votado hoy mismo. Ahora, el tema es que Arce está complicado porque se descubrió una fábrica que aparentemente habría recibido una orden de dejarla así como estaba y se fueron. Y un capitán, porque por si acaso el coronel Terán vive en Chapare, Quillacolleño, de acuerdo a la información que me dan a mí. Ahora, yo les digo una cosa. Con esto, Evo Morales demuestra el poder que tiene en el Chapare. Porque no es en ningún otro lado, su poder es en el Chapare. Demuestra el poder que tiene en el Chapare.
Él tuvo su Dávila en su gobierno, Arce tiene su Terán o el que ustedes quieran. Y hay protección al narcotráfico, el uno tiene su protección, el otro tiene su protección. Y entonces, está claro que esto le da poder a Evo Morales y uno tendría que preguntarse qué busca Evo Morales con esto. Yo creo mostrar poder. Poder en la FELC, poder en los caminos, poder en todos lados, pero también un poder para demostrarle a los narcos que el que manda es él en el Chapare. Y que probablemente con quien deben conversar es con su gente de él y no con otra gente a la que están financiando con mucha plata porque está corriendo mucha plata por allá. Evo Morales está jugando al todo o nada y acuérdense de mí, que no es raro, ya apareció Andrónico a decir no, Evo no está buscando cambiar al ministro de su cargo. Claro que está buscando cambiar al ministro de su cargo porque quiere demostrar su poder. Y no tarda cualquier otro rato en salir con otra información. Él tiene a su gente repartida por todo el territorio y él sabe dónde hay fábricas de cocaína, donde hay pozas de maceración, sabe todo. Entonces cada cierto tiempo va a ir tirando y le va a tensionar tanto la pita a Arce, pero se la va a tensionar de tal manera que carajo se la va a hacer la vida a cuadro. En el Chapare, lo que yo les dije, la horizontalidad. Todo pasará por el control de Evo Morales, les agrade o no les agrade. Ahí está Felipe Cáceres, está otra gente que trabajó en el gobierno y que sabe cómo se mueven. Tiene todavía relaciones con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Está claro que sí, porque ahí tendrían que ver si APASA le puede dar más información. No sé, véanlo ustedes. El tema es que si no le cambian los ministros, la interpelación al niño ministro va a ser dura. Y como les dije, si quieren no lo censuran. Pero si quieren lo censuran. Pero lo que puede haber es un pleito grande entre los dos, entre Arce y Evo Morales, que está planteado ese pleito. Y Evo Morales le puede vaciar la bancada parlamentaria, porque él tiene mucha gente y le puede quitar la mayoría. ¿Y saben qué? Cada voto de su gente, y aquí uno se da cuenta para dónde va. Miren el mensaje, escuchen el mensaje que le manda Evo Morales a Arce. En la política enfrentamos los ataques de odio por afectar intereses de la derecha golpista y capitalista. Pero también aprendimos a nunca rendirnos. Nuestro lema es persistir, insistir, resistir y no desistir cuando se trata de defender a la patria y a nuestro pueblo humilde. Con esto lo que está diciendo Evo Morales Jaime, lo que está diciendo con esto es, hey, yo voy a estar a tu lado si vos me haces caso. Si me abrís un espacio más grande porque resulta que Chapare me queda chico. Este es un pleito para alquilar balcones dentro de poco. Créanme qué pleito va a haber. Evo Morales se le va a llevar gran parte del partido y lo va a manejar con él, para él. Y las negociaciones van a ser de todo el día. Y la plata que va a correr va a ser de todo el día. Y las licencias para narcotráfico van a ser de todo el día también. Yo no tengo duda. Vamos al corte, que cuando volvemos tenemos una interesantísima entrevista con Fernando Hurtado, presidente de Caínco. Le vamos a preguntar todo lo que dijo y cómo lo dijo. ¿Ok? Dale. El desempeño de la Beidetank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la Beidetank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino
permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la Bay de Tank puede desarrollar los 100 km por hora en 4.6 segundos.